Hey, there are 5 places in the world where the people live more than 100 years. More than 100 years? Yeah, and there is only one of them in Latin America. I think I heard about it. Those are called the Blue Zones. And we are right now in the only blue zone in Latin America, the Nicoya Peninsula here in Costa Rica. And today we're gonna try to find some old people and interview them why they live so long. Now let's see. If you wanna see that, join us in this journey today. Let's go. So we just arrived in the city. Villa Real, and we try to find old people, but I don't see any old people. So, what is then? I'm gonna turn around the car because the city is so small. I'm gonna try to find like some in random street. I don't know. Let's see, because it's like a small town, you know. Whoop. Look at this. Show them on. And with us here, we have Edel. He's also from Brazil, directly from Miami. He came here to help us find some old people and try to discover the secret of longevity. And we continue our search inside Costa Rica for old people. This is almost the jungle. You know, old people, they live far away from the city. They live far away. Far away, yeah. So let's go far away. Let's use our intuition. Go ahead, go. Our intuition. Yeah, so right now we're trying to find old people here. Not that many, actually. Maybe look for churches. Young. Nice, nice. Young. We can have some house here. People. So we thought it would be really easy. Lots of old people walking in the streets. Not really, right? I don't see old people here. There's a grandma, they call grandma, and I think, I mean, they don't know exactly how old she is, but they say it's around 90 years old, but I don't know. But okay. Dona Carmen. Dona Carmen? Buenas tardes, Dona Carmen. Buenas tardes. She has like a beautiful smile, but she's coming back with a mask. Yeah, let's see. Estamos haciendo una entrevista con personas que tengan una cierta edad para saber la calidad de vida. Como, ¿por qué has vivido mucho? ¿Consideras que has vivido mucho? Dios. ¿Cuántos años tú? 87 años. Años. Una pregunta. ¿Es toda la vida que comes tanto para vivir tanto? Plata cuando uno compra bebidas, los carnes. Ajá. De pollo, porque. Pollo. No es que no le gusta, porque está chao. La señora toma algo como bebida. De limón que estaba haciendo. No, como alcohol no. Cerveza, vino no. Oh, no. Y cuando era más joven no. Bueno, cuando joven que estaba con mi esposo, sí, porque él tomaba cerveza. Ajá. Me daba a probar a mí. Ah. Me gustaba, ¿verdad? Ajá. Pero ya cuando él se me enfermó, ya yo dejé de eso porque ella es mía. Pero la relación de los dos era muy buena porque, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo de casado? Bueno, como 60 años. 60 años casado. ¿Cuál es el secreto para vivir tanto? Es bueno uno con la pareja. Y la pareja con uno. La pareja. Ah, la pareja. Relacionamiento, siempre. ¿Y cuánto tiempo la señora cree que va a vivir más? ¿Hasta los 100, 110? ¿Cuánto? Ah, no, yo le pido a Dios que hasta los 88. Un poquito. No, porque vamos a regresar en 20 años para hablar con nosotros. Sí, tiene que vivir más 20, pero menos, más 20 años. ¿Y quiere decir algo para las personas de hoy, los jóvenes? Un consejo para que vivan más. Como decir, los jóvenes, como los hijos míos, usted va a ser tan joven todavía. El licor, nada. Porque eso mata a la gente. Licor, mata. ¿La señora fumó, no? No, tampoco. Ok. ¿Siempre saludable? Siempre. ¿Y hace ejercicios? Yo. ¿Deportes? Yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué, no, ¿qué haces? Barro, estaba barriendo todo. ¿Todavía trabajas? Oh. ¿Trabajas hasta hoy? Mucho gusto. Mucho gusto. Perdona por la molesta. Gracias, ¿eh? Tenga un buen día. Bueno, igualmente. Gracias, Dona Carmen. Muchas gracias. You see, oh, God, this lady lives in the nature, very peaceful. Tu casa es muy tranquila, muy bonita. Quick stop for lunch while we keep on our adventure inside the Costa Rican Nicoya Peninsula. Look at this. Looking good, this menu. So see how they do here. Yeah. So this is bananas with eggs, guacamole, and beans. Tastes really amazing. How
Buenas tardes. Esta es la casa de Dona Bertina, la abuela de Douglas. Buenas tardes, ¿todo bien? A mí me gustaría hablar con ella. Nosotros somos de Brasil y estamos haciendo una entrevista con las personas más veteranas. ¿Cómo viven? ¿Por qué viven mucho? Todo esto. Queremos hablar como 5 minutitos. Douglas ha dicho que tu abuela vive aquí. Entonces venimos. Yeah, okay, gracias. What, like the precision that he threw the cigarette? Durmiendo. Oh. Podemos ver como más tarde, qué hora más o menos. Ok, gracias. Gracias. Perdona por la molestia. 1 hour later. Estamos haciendo como un video para saber, porque aquí hay muchas personas veteranas como 90, 100, 110 años y tu neto ha dicho que está viva y muy viva. Y queremos saber qué pasó en tu vida, qué hiciste para quedar viva. Comí bastante. Bastante. Y todo lo comí. Arroz, frijoles, carne, lo que agarra me comía. ¿Y tomaba alcohol o no? ¿Cerveza, vino? Nunca. ¿Y cómo? ¿Tiene pareja? Sí. ¿Y está vivo? No. ¿Cuántos años tenía cuando se casó? Buena. 22. Oh. Hasta los 80, 58 años de casada. ¿Y quiere como dejar un mensaje para los jueves de hoy, para que hagan algo o para que no hagan? Un mensaje, para que yo viva mucho. Pídele a Dios. Pídele a Dios que le ayude, que le dé bastante vida. Así vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. So, we just spoke with an old lady. She was 94, but she was like really alive, you know. I don't know how to explain it, but she was conscious. And it's funny how they all talk about like the food, how they eat like local and healthy, and that's one of the main things. Yeah. The whole is. You know what's funny? Because the people here are so open. They just open. Muchas gracias. She just brought us some chairs. Look at this. And now we are waiting for he's coming. Hola, buenas tardes. Estuvimos con tu hermana, Dona Albertina. ¿Cuántos años tiene? 96 cumplido y ya me cae 96. Todos queremos saber qué hiciste para vivir tanto. Esto es como un video para la nueva generación. El trabajo. ¿Trabajo? El trabajo le da vida y caminar. Yo caminaba mucho. Caminaba mucho. 4 o 5 kilómetros a ver trabajo. ¿Y qué comes? ¿Qué comí de tu vida? ¿Qué comió? Arroz, frijoles y cuajales. ¿Hamburguesa no? ¿Hamburguesas, frituras no? Carne de res, carne de chancho. Ah. ¿Y tiene como pareja? ¿Cómo? ¿Pareja? ¿Esposa? Está viva. ¿Está viva? Sí, pero ya no está muy bien. Estamos ahorita paseando, pero no está muy bien. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Ella? Sí. 91. Oh. Wow. ¿A cuántos años están casados? Yo voy a poner 72 años casados. Señor, ¿cree que la relación con tu esposa hice tu vivir más o no? ¿Una buena relación con esposa o no? Estábamos siempre, ni yo ni ella se reunía para nada. Ella está un poquito yo que yo, porque está solo acostada y enferma. Ajá. Yo por lo menos ahí ando ahí. ¿Pero que ustedes peleaban mucho o no? ¿Cómo? ¿Peleaban? Sí. No. Cariño. ¿No? Sí, pues a veces sí, porque yo no, ¿por qué voy así? Yo no fui santo. Sí, que sí, la verdad, yo no es buena huella. Yo ajá. He says she's a really nice woman, but he's not. He's not a saint. Tiene como un consejo para nosotros, para vivir más, porque claro. Nosotros queremos vivir más. Claro, no cuidarse en la calle, no andar mucho en la calle. Yo sí anduve, pero cuando yo dije hasta aquí, no vuelvo. Tengo yo 30 años de no probar ni el olor, me gusta. Tomar. ¿Señor tomó hasta cuánto? Yo tomaba mucho, pero ya dije yo no. Aquí ya no. Yo fumaba también y dije yo no. ¿Hasta cuánto años hiciste este amor? ¿Cómo? ¿Para hacer amor? ¿Todavía? ¿Pero que todavía hace amor? No. No. No más. ¿Tu nombre es?
Virgilio. Virgilio Villarreal. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno. Perdona por la molesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. So now we are arriving in Dona Maria's Lechuga, the most famous lady here. So, but before we get in and talk with her, smash the like button, subscribe to the channel. And we gotta know what lechuga is. Let's see. So guys, now we arrived at the Dona Maria Chungo's house. She's like the most famous elderly here in town, and we're gonna interview her. It's amazing. Everybody knows her. Everybody knows her. Estamos haciendo como una entrevista con los veteranos de todo el mundo. Y ahora estamos en Costa Rica. Y Dona María Chunga es muy famosa, increíble. Todos hablaron, oh, Dona María, Dona María, Dona María. Y acá estoy con la famosa Dona María. ¿Ella habla normalmente? Sí, pero... ¿No escucha mucho? Solo muy poco. ¿Tú puedes preguntar algunas cositas? Ajá, ya le pregunto, diga. ¿Cuántos años tiene ella? 92. ¿O qué haces para quedar tan viva? ¿Cómo qué comes? Frijoles. ¿Y tiene marido? No. ¿Sí fue? Ella murió. ¿Murió? Murió. ¿Hace mucho tiempo? 22 años. Tuvo 13 hijos. ¿Hace como deporte? No, caminando, sí. ¿Pero qué antes, en la vida, hacía? Ah, pues sí, desde tantos hijos pasaba todo el día activa. Ajá. ¿Y por qué se llama María Chungo? Es que lo pusieron chungos por mi papá. Que mi papá cuando peleaba era con un gato. Ah, con un gatito. Ah. De esto. Ah, el chungo. Eso es chungo. Ok. Puedes preguntar a ella si quieres hablar, claro. Un consejo para los hombres, para los jóvenes como nosotros, para que no vivan más. Puedes preguntar. ¿Qué dijo? Que ella lo que sabe es que Dios es el que la mantiene así. ¿Y puedes preguntar si quiere vivir más o basta? Mientras Dios me tenga bien. Ajá. Estamos bien. ¿Y camina sola, ella? Oh, qué viva, increíble. Mira sus earrings. Sí, es muy bonito. A ella le gusta poner las cosas bonitas, ¿sí? Mira los earrings. She wears beautiful Dona earrings. Dona María, es bonito. Beautiful earrings. Los aretes bonito, el sí. Collar que usa mucho. Mira. Sí. Muy guapa. Que tenga un buen día. Dona María. Dona María, muchas gracias. Yeah. So we just had like the most amazing time in Costa Rica and a lot of learnings and I think a couple of things that we can share. Yeah, that's crazy. Most of them, they had a really good relationship with the husband or with the wife. So I think this is one of the points, I got it. Eating healthy, that's the second point. Like all of them were talking about how they eat local stuff and always healthy food. Yeah, and the other thing is keeping active. Yeah. Because they're still, even though they're 90, 95 years old, they're still doing something, doing work at home, they're like sewing, whatever, but they are keeping the mind active. Are you taking care of your relationships? Are you eating healthy? And are you being active in your life? Yeah, I think that's... You have to take care about relationship. You have to give the love you have inside. I have a lot of love to give. Who wanna this love? I don't. Wow. That's really the secret, the big secret of living.